hola, probando. Buenos días, gente, ¿cómo andan tanto tiempo? Estoy contento de volver a hacer un video, reapareciendo después de un tiempo, más o menos una semana, un poquito más. Para mí es mucho tiempo sin hacer videos. Y bueno, la idea es empezar a darle un poco más de bolilla al canal de YouTube, empezar a subir videos más seguido. Ustedes también me van a ir diciendo si lo que voy subiendo les interesa, no les interesa, si les gustaría ver otra cosa y demás. En el día de hoy quiero mostrarles esta cámara que me acabo de comprar. Es una cámara marca SJCAM 5000 Plus. Es la mejor cámara de esta marca, la tope de gama. Bueno, lo primero que le voy a mostrar es cómo viene la cámara en su paquete original. Fíjense la presentación que tiene, la verdad que está muy muy bien presentada. Lo primero que nos encontramos es la cámara con la carcasa sumergible. Acá tiene ya un soporte para el trípode. Esta es la rosca universal para el trípode. Si abrimos acá, ya podemos retirar la cámara. La cámara es este cuadradito solo. Fíjense que es de aspecto muy similar al de la GoPro. Bueno, acá adentro nos vamos a ir encontrando todas las partecitas que tiene. Esto es una tapita para el objetivo, para que no se raye la lente. Acá tenemos los diferentes accesorios para las monturas. Tiene la verdad que un montón de chirimbolos. El clip macho que va en el hembra, digamos, para el casco o otros soportes. Acá tenemos otro clip curvo, más largo. Esta es la abrazadera que va en, por ejemplo, en un manubrio, en un caño. Por ejemplo, en el manubrio de la bicicleta. Este es el soporte para el casco, tanto de la moto como de la bici. Este soporte, a ver, este es un clip para colocar en distintos lugares. Fíjese que acá tiene una pinza. Otro soporte para el casco. Correas. Entonces, esto es la parte trasera de la carcasa por si se llega a romper, de repuesto. Cintas doble faz 3M. Para colocar, si la sacamos de un casco, la podemos colocar en otro. Una franelita para limpiar el objetivo. Calcomanías de SJCAM, que es la marca, y el manualcito. Bueno, como verán, es la copia de la GoPro. Sin embargo, más allá de que sea una copia, es una de las mejores cámaras copiadas de GoPro. De hecho, muchos la comparan en calidad con la GoPro. SJCAM ya es una marca bastante reconocida. Tiene una página web donde podemos encontrar el código de esta cámara y verificar si es original. Yo ya la verifiqué. Para los que tienen smartphone lo pueden hacer con esto. Yo no tengo smartphone, por eso la verifiqué por internet. Y con este código verifiqué y realmente la cámara es original. Tengan cuidado también al adquirirla, porque se han hecho copias de la SJ. En Mercado Libre hay muchas cámaras similares a estas, pero que no son SJCAM. Fíjense la cantidad de accesorios que trae esta cámara. Las GoPro no vienen tan completas en cuanto a accesorios como esta cámara. Fácilmente debemos tener cerca de 1000 pesos solamente en accesorios. Y otra característica es que estos accesorios son compatibles con los de GoPro. Eso está muy bueno, porque si tenemos una cámara GoPro podemos ya utilizar los soportes, los accesorios para colocar esta. ¿Qué más? Bueno, ahora les voy a mostrar las diferentes características que tiene la cámara y las opciones de menú, que la verdad que son un montón. En la parte frontal tenemos el lente, muy parecido a la GoPro, dos LED que indican si el Wi-Fi está prendido y si la cámara está prendida, y el botón de encendido. Bien, ahí la encendí. En el lateral derecho tenemos un botón de Wi-Fi y dos botones selectores para arriba o para abajo. Y esto que se ve acá es el parlante por donde sale el sonido. En el otro lateral tenemos dos ranuras de USB para conectar el cable, micrófono, el que se ve ahí, y la ranura para la tarjeta SD, micro SD. Recuerden que estas cámaras utilizan tarjetas de alta velocidad, tiene que ser de clase 10 o superior. Bueno, en la parte trasera, la gran ventaja de esta cámara es que tiene pantalla. La ventaja de tener una pantalla es que no precisamos conectarla a un smartphone o a la computadora para ver lo que estamos filmando, lo que estamos grabando. Ahí está en modo video, micrófono encendido, la batería, ahí se ve que está cargada, la fecha y la hora. Bueno, ahora les voy a mostrar, y en la parte superior, me olvidaba, un LED que indica que está la cámara encendida y un botón de selector o el botón de OK para ir
seleccionando las distintas opciones. Cuando la encendemos, la cámara aparece en modo video, ya lista para filmar. Apretando este botón, empezamos a filmar. Fíjense que ahí me va marcando el tiempo de filmación. 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos y el puntito rojo que me indica que está grabando. Para cortar el video, simplemente lo volvemos a presionar a este botón y ahí corta el video. Voy a ir apretando este botón, hago un clic y pasa a modo fotografía. Es decir, que yo haciendo clic, en lugar de filmar, voy a sacar la foto. Bien, ahí ya saqué la foto. Hago un clic más y me pone la visualización de videos. Un clic más y me pone la visualización de fotos. Un clic más y ahí entro a lo que es la configuración. Esta cámara es el tope de gama de SJCAM, la 5000 Plus, por lo que tiene muchísimos modos de configuración del menú. Bueno, voy a ir bajando con el botón que tengo acá. Lo primero que vemos es la resolución. Yo ahí la tengo en 1000, en Full HD a 30 cuadros y un formato 16:9. Después tenemos la resolución de las fotografías, en 5 mega está. Calidad super fina, siempre está bueno ponerla en la mejor calidad. Bueno, tenemos autodisparo cada 3 segundos, que yo lo tengo activado actualmente. Es una opción de timelapse mediante videos. Acá tenemos status LED, que es la cantidad de LED que queremos que se enciendan. Salida para TV. Acá tenemos el formato de televisión que queremos, si queremos que sea NTSC o PAL. Siempre hay que dejarlo en NTSC. Porcentaje de volumen del micrófono, si queremos que la fecha esté marcada, yo lo tengo desactivado. El lenguaje yo lo tengo en inglés porque el menú en castellano, en español, es medio largo los nombres, así que prefiero dejarlo en inglés. La fecha, la hora, el formato de la fecha y la hora. Cada cuánto queremos que se apague la pantalla, yo lo tengo en 30 segundos. Esto está bueno para ahorrar energía, para que no quede la cámara prendida constantemente. Cada cuánto queremos que se apague la cámara, cada 3 minutos. Frecuencia de la luz, yo la tengo en 50 Hz porque ahora estoy filmando bajo luz fluorescente. Recuerden siempre que si no configuran a 50 Hz, cuando están filmando con luz fluorescente van a ver como un parpadeo y queda feo en la imagen. La medición de la luz central, el ISO, que es la sensibilidad a la luz, automático, balance de blanco automático. Bueno, son diferentes configuraciones como cualquier cámara, ¿no? Opciones de Wi-Fi, si queremos formatearla, si queremos formatear, cada tanto está bueno hacer un formateo de la tarjeta. Y por último tenemos Default Setting, que es volver a la configuración original. Es decir, si por ahí hicimos macán o queremos dejar la cámara como venía originalmente, ponemos Default Setting y se resetean todas las opciones. Y por último la versión del firmware, que es el software de la cámara, que es SJCAM V3.1. Bastante completa viene esta camarita. Bueno, ahora voy a hacer una comparativa bastante rápida de esta cámara con la GoPro, que es la competencia para mí directa de esta camarita. Bueno, como verán, las características son muy similares. Las dos filman a 1080 a 60 cuadros, a 720 a 120 cuadros. La única diferencia es que la GoPro filma 2.7K. Pero en 30 cuadros, filma en 4K pero a 15 cuadros, lo cual no es muy útil. La fotografía también es similar, 16 megapíxeles para la SJ y 12 para la GoPro. Las dos tienen pantalla trasera, lo único que la GoPro es táctil, que eso está muy bueno. Las dos tienen Wi-Fi. Como verán, son muy similares, obviamente la GoPro tiene muchas cosas más, pero bueno, básicamente esto es lo principal. La gran diferencia que yo noto es lo siguiente. Esta es la diferencia más grande. Para Argentina, la SJ5000 vale 4.500 pesos. Sin embargo, la GoPro está casi el doble, 8.500, 9.000 pesos. Esto es por lo que yo elegí la SJ5000. I'm
Bueno, para cerrar este video les quiero dejar mi apreciación sobre la camarita. Lo bueno... No, empecemos mejor por lo malo. Lo malo es el sonido. Y la verdad que con la carcasa es muy muy malo, pero no es una novedad. En este tipo de cámaras, la verdad que el sonido siempre es malo. Si pueden grabar, si lo importante en su video es el sonido, quieren grabar música y demás, traten de usar una cámara que no sea una cámara de acción. Y lo mejor de la cámara, en mi opinión, es la relación precio-calidad. Es muy muy bajo el precio, teniendo en cuenta las características que tiene esta camarita. Bueno, espero que les haya gustado. Este ha sido el review, digamos, de la SJ5000 Plus. Se consigue en Argentina, yo la compré en Mercado Libre a 4.500 pesos. Siempre me preguntan qué cámara recomendar y bueno, yo actualmente, hoy por hoy, recomiendo esta camarita, la SJ5000 Plus. Bueno, espero que este video les haya sido útil, les haya gustado. La idea es empezar a hacer videos cada vez más seguido, a practicar nuevas técnicas de filmación, aprender a utilizar los equipos que voy adquiriendo de filmación y en unos meses continúo el viaje. Ya saben, suscríbanse a mi canal, si quieren en Facebook estoy como Pablito Viajero, pueden agregarme ahí también. Y cualquier duda o comentario que tengan me lo dejan acá abajo en la descripción. Nos vemos en la próxima. Chau chau.